Realmente no tanto miedo, no, porque cuando uno tiene vocación uno no siente miedo, pero sí le da el miedo de uno es infectar nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros padres. Pero si tomamos todas las medidas de precaución, entonces estamos seguros de que no va a pasar ningún peligro y lo hacemos cada día con amor. Siempre nos ha tocado duro porque imagínense ver nuestros compañeros, los médicos en UCI, o a veces que se nos van. Ya hemos tenido dos médicos, uno muy amigo y otro compañero de trabajo, que fue el doctor Claro. Bueno, recuerdo muy bien al doctor Roberto Claro, que fue profesor mío en la universidad, y mi estancia en el hospital Erasmo Meoz como médico interno. De él se lo recuerdo como una gran persona, muy sabia, muy inteligente, que tenía un don muy especial, ¿no? Siempre miraba los ojos a las personas y solo con mirarlos distinguía qué necesitaban. Muchas veces había alguien parado en la puerta y cuando estábamos en ronda y veía la puerta, llamaba a la persona y le preguntaba qué necesitaba y ayudaba a hacer la gestión, ¿no? Creo que de las personas que más recuerdo como médicos clínicos, que tienen esa capacidad de escuchar, ver, tocar y entender lo que tiene el paciente, Roberto Claro, una gran persona, de verdad. Estaba recuperando en la UCI, donde estaba despierto, entubado, pero él tenía sus señales de vida. Cuando de pronto, como a los dos días, nos avisan que ha muerto, terrible, pues a mí se me conmovió, me salieron las lágrimas. Pues dale gracias a Dios porque conocí una persona humilde, de buen corazón y muy bueno como profesional. Él era un hombre muy íntegro y muy humilde ante el trabajo y ante sus compañeros de trabajo. Le pronunciábamos como él, con sus palabras, que se comía su letra. Entonces, no, para nada, él no se disgustaba, él se reía. Y todavía lo recordamos así. Tenemos un grupo de la clínica por WhatsApp que cuando hablamos con el frenillo de él. Cuando él murió lo empezamos a recordar mucho en ese grupo, que hasta lloramos ahí con sus travesuras y sus cosas. En el caso de Roberto, que era mi hermano, mi amigo, mi confidente, el que me patrocinaba todos los gustos, ha sido muy complicado. Ha sido un mes doloroso, del cual el hospital, no solo yo, estamos en esa fase de recuperación del duelo. Es un duelo que va a durar siempre, no solo por Roberto, sino por Jorge, compañero médico, por Sandra, la mejor enfermera del hospital, por Rafael, el ingeniero jefe de mantenimiento, por un joven médico que recién falleció, Ever, esposo de una compañera de trabajo. Todo médico, enfermera que fallezca en el mundo por COVID es un duelo para nosotros. A mí me dicen, usted se tiene que retirar del área. No, yo voy a estar hasta el día que o salgo viva o salgo muerta. Eso lo tiene claro mi familia, que tomé la decisión de encerrar a papá y a mamá y no verlos. Y no voy a verlos ni los llamo para que no sufran más. Pues el virus es una realidad y nadie entiende los muertos hasta que no le tocan a uno mismo, ¿no? Cuando no es un amigo, un compañero, no entiende todo esto, ¿no? La verdad es que hoy en día el cuidado depende de cada quien, ¿sí? Así como existe el COVID, existen otra serie de virus por los cuales el cuidado depende de cada persona, como el virus del VIH, ¿no? Por favor, usen su tapabocas, su lavado de manos, su aislamiento. No estar en donde haya multitud de gente. Tengan el corazón en las manos y piensen en sus familias, piensen en los trabajadores de la salud, que somos los que estamos recibiéndolos, ayudándolos para que sigan adelante.
pero con su apoyo tenemos que salir. Lo que necesitamos no más discriminación para el personal de la salud, ya que yo ya lo viví con el transporte de la buseta. Y pues eso nos duele porque uno da el corazón por ustedes para que nos discriminen. No somos personas raras ni tenemos el virus.